Ganar este compromiso, un buen partido por parte del conjunto millonario. No, primero gracias a Dios por la victoria. Lo estábamos buscando hace tiempo y bueno, gracias a Dios se dio. Samuel, se hizo un poco complicado el compromiso. ¿Por dónde crees que pasó estos factores de que Melec no encontró su juego más asociado? Sí, sabíamos que era un juego muy complicado, pero bueno, se nos dio el gol después que ellos fallaron el penalti. Bueno, gracias a Dios conseguimos la victoria. Ahora la actuación con la selección venezolana, ¿ya está preparado? ¿Cuándo viaja? Sí, ya mañana me toca viajar para Arabia y bueno, ojalá que se me den las cosas ya con la selección. Samuel, dentro de lo que has visto en este balance de las tres fechas que se ha jugado, ¿qué consideras del fútbol ecuatoriano también? No, es muy difícil, muy físico, pero bueno, lo estamos adaptando lo mejor posible. Samuel, ¿se entiende la idea hasta el momento? ¿Se sigue afianzando esto que se viene practicando por parte de Rondelli? Sí, bueno, se viene trabajando de una manera y bueno, gracias a Dios se nos están dando las cosas. Samuel, ¿cómo se ha dado tu adaptación al fútbol ecuatoriano? ¿Te ha costado mucho? ¿Cómo te estás encontrando con tu juego? No, yo creo que se me está dando muy bien, me estoy adaptando a los partidos y bueno, se me están dando las cosas. Samuel, ¿qué es cuando pueden mejorar aprovechando para que se viene para el equipo? No, vamos a seguir mejorando cada partido y bueno, ojalá que se...